Ay, Palito, vamos en el lado, mira. Todos los bustos tenemos. Y tenemos el busto, acá cuál tenemos. Acá está Pacheco, acá está, mira, Darío Cáceres. Hay mucho, ¿eh? El helado, helado fácil, mira. Es sin gusto. No tiene sabor a nada. Es picante, mexicano. Es ficticio. El helado de Belgrano no se vende gratis. El taller tiene precio, esto no. A ver, y decime, el mejor helado de Belgrano, con un jugador. Y para mí, Olave. Claro. ¿Qué sabor el helado? La crema del cielo. Y de los jugadores de ahora, ponele el helado Pacerini. Es un helado nuevo. ¿Cómo te dije recién? Crema del cielo. Con cosas de negra, de chocolate. Crema del cielo con chip de chocolate. Gente era con rocles, ¿entendés? Tuneado era. El helado Farré. El helado Farré. Era, mordía todo el tiempo y no se mojaba más, era duro, duro, intenso. Vamos, no tenía chocolate solamente, tenía dulce leche, vamos, no, era un popurrí. Que hay helado para rato, con Belgrano, hay helado para helado rato. Helado de Luis Fartime. Venía así como, viste, como una estructura por dentro, medio dura, viste. Porque Luis fue así, pero ¿sabes qué? Por dentro era todo así, dulce leche, frutilla. Todo frutilla, había de todo, ya. Hasta estaba, ¿sabes qué estaba? Pedazo de así, pedazo de hincha de Belgrano.